Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Yo soy Felipe Alamilla, la voz del pueblo. Estamos transmitiendo en vivo desde la Torre Digital del Diario de Chiapas. Hoy es día 28 de marzo del año 2022. Hoy es un día hermoso en esta bella capital, un día bastante soleado. Tome sus precauciones porque el sol está bastante fuerte y hay que cuidarse y hay que cuidar sobre todo a la familia. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo desde la Torre Digital en el Centro Operaciones de esta empresa y saludo con mucho gusto a mis compañeros allá, al buen Charlie. Muy buenos días, Charlie, sobre todo a la licenciada Suri y a la licenciada Luz. Y como siempre es un gusto poder tener a nuestro gran productor que es Víctor M. Estudillo y a la siempre bella, la belleza andante que es la licenciada Ofelia de la Rosa y a todos los grandes jóvenes y amigos y amigas que están aquí de frente empezando una semana más en esta empresa formada hace 46 años por la familia Toledo Coutinho. Una empresa 100% chiapaneca. También saludo allá en los controles técnicos de la 97.7 a mi buen amigo Moisés Curado y al joven, al chico de moda, el patrón Trump, Diego Morales, que tiene un programa a las 6 de la tarde, después de todo. Les recomiendo que vea los programas, la programación general que tiene el diario multimedia en todo lo que es las plataformas de esta empresa y también a que nos escuchen en la 97.7 FM. Esta es la luz de la esperanza, la luz para los enfermos, para todos aquellos que en este momento están pasando un momento difícil. Sigamos pidiéndole al gran arquitecto del universo que ilumine su vida, que les dé la felicidad completa, que los sane y sobre todo que regresen bien a casa. Y sobre todo esta luz también es la esperanza de los presos, para todos aquellos que en este momento están purgando una condena y que pronto van a salir, que regresen con bien a casa. Aquí hay familia que los espera y hay que portarse muy bien para no volver a regresar a esa cárcel donde estén. En todo el mundo y sobre todo en el territorio mexicano, también saludo a los que el día de hoy están buscando un empleo, pídanle a esta luz, que es la luz de la esperanza. Y vámonos y saludo también a los amigos de La Verdad Impresa, donde hablan a ocho columnas. Fantasma del video diésel de Juan Sabines ronda por el puerto Chiapas. Yamil, Chiapas más competitivo ahí, junto con el gobernador del estado. Y también aquí México, pues Eugenio de Berbés, sí, gana el Oscar por Coda en el 2022. Y vamos a empezar, ¿qué cree? Hoy hace 40 años, despertó el volcán El Chichonal. ¿Quién no recuerda el volcán Chichonal? Despertó hace 40 años, un día como hoy, 28 de marzo del año 1982. Yo lo recuerdo porque fue un despertar muy terrible que tuvimos pues ese día, la erupción del volcán. Chiapas se vuelve noticia internacional debido a que el coloso despertó. Alrededor del volcán se acentuaban cientos de familias zoques de ahí del municipio de Francisco León y Chapultenango. Son los dos municipios donde se localiza el volcán. Aquella noche del 28 de marzo del año 1982 despertó porque tenía miles de años de estar dormidos, pero con mucha furia. Las crónicas que se tienen en las hemerotecas señalan que las primeras explosiones provocó un cráter entre 150 y 180 metros, casi el doble de lo que componen las medidas de un campo de fútbol. ¿Se imagina el estruendo que provocó al reventar este volcán? Una columna de humo y cenizas alcanzó los 27 kilómetros de altura, lo que significa la distancia entre Tuxtla Gutiérrez
y la ciudad de Chiapa de Corzo. Aquella noche el cielo se oscureció, pero todo el día, ¿verdad? Muchos de los niños, adolescentes y jóvenes de aquella fecha hoy pueden recordar que cómo la naturaleza explotó y se ensañó con la gente de Francisco León y Chapultenango. ¿Cuántas gentes a mí me tocó ver? Porque pues en esa fecha yo vivía por allá con mis padres y en realidad fue horrible, se murió mucho ganado, muchas aves de corral se fueron, pues el susto, mucho ganado, mucha gente perdió la vida y hoy familias sobrevivientes de aquella desgracia recuerdan los acontecimientos de ese tiempo, de hace 40 años. Pero escuchemos todo lo que es esta historia que pasó, porque es historia, hace 40 años. 23:32 horas. Hace erupción el volcán Chichonal. Aquello retumbido, y hasta luego quedaba como una máquina de fuerte potencia zumbando. Y al rato nada más, las piedras, gasté, ta, 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 pero cantidad. Ahorita las milpas se acabaron, las que tenían esos pedazos de milpa. Las plantas están terminadas. Los campos, por el consiguiente. Hasta sin casa nos quedamos. Esta es la ceniza que apenas ayer por la noche desprendió el volcán Chichonal. Todavía está caliente. Pues ahí tenemos las imágenes de hace 40 años, en una noche del 28 de, para amanecer al 28 de marzo del año 1982, amaneció oscuro. Les repito, me tocó vivir en esa zona de ahí, todo lo que es Juárez, Pichucalco, Reforma, Teapa, todo Villahermosa y también hasta Tuxtla Gutiérrez. Las cenizas llegaron hasta Houston y en verdad vivimos momentos muy difíciles. Me acuerdo que el gobernador de esa época de aquí de Chiapas era don Juan Sabines, llegó ahí a lo que es Pichucalco. En verdad fue un apoyo bastante grande que hubo por parte del gobernador de Tabasco y por parte del gobernador de Chiapas. En verdad fueron momentos difíciles que vivieron toda la gente de allá de Iztacomitán, de Tapilula. Se vivió momentos de angustias y sobre todo muchas familias perecieron ahí en ese despertar de ese volcán que hoy está semi dormido. Y hay que tener mucho cuidado. Yo hago un llamado a la gente que visite en esta Semana Santa el volcán. Por favor, no se vaquen al cráter porque pues está latente el volcán y hay que recordar que es un volcán con mucha furia. Y si no, a 40 años lo seguimos recordando y seguimos recordando a las familias que perdieron algún ser querido ese 28 de marzo del año 1982. Nuestro abrazo solidario para todos aquellos que perdieron hace 40 años a un familiar, que descansen en paz y sigamos respetando a la naturaleza. No la desafiemos, sigamos sembrando árboles, como dice el presidente de la República y el gobernador del estado, Rutilio Escandón. Hay que seguir construyendo el Chiapas y el México que todos queremos. No olvidemos que estamos en una zona volcánica en Chiapas, por eso hay muchos temblores también. Esto que pasó hace 40 años, pues es producto de la madre naturaleza. Que descansen en paz todas aquellas personas que fallecieron en ese amanecer. Vamos y tenemos una denuncia que nos hacen llegar, pues en realidad esto es lo que pasa cuando uno quiere verse bello y bella. En realidad nos mandan esta denuncia donde nos dicen que huye, doctor,
que realizó una liposucción barata en Chiapas, donde una empresaria murió, y nos mandan imágenes donde el doctor que realizó una cirugía de liposucción, sí, barata, en Tapachula, dejó a la paciente y perdió la vida. Este doctor está prófugo y las autoridades ya lo están buscando. Por ahí no sé si tengan imágenes de ese doctor, y si no las tienen, pues las daré a conocer el próximo miércoles. Es lo que nos mandan, y hubieron irregularidades en la cirugía que realizó el doctor Julio César Montesinos Arrasate. Óigalo muy bien, este doctor se llama Julio César Montesinos Arrasate. Si lo ve por ahí, pues hay que denunciarlo a la autoridad más cercana, donde perdió la vida Madali N., quien era presidenta de la Asociación Mexicana Profesionales de Inmobiliarios, AMPI, en Tapachula. La mujer de 40 años de edad falleció minutos después de haber salido del quirófano. En el CEMEFO indican que la paciente sufrió una trombosis. Tras las investigaciones, trascendió que el doctor no ha aparecido y que la clínica CEDIS intenta solaparlo, incluso ocultando la información que revela las condiciones del lugar. Ha de ser un lugar, ya me imagino, todo chatarra, todo horrible, todo feo, pero yo hago un llamado a las señoritas, a los jóvenes, que hay que aceptarse tal y como uno llega al mundo. Lo feo, feo es, y lo bonito, pues bonito es, pero no porque sea uno feo. Por ejemplo, mire, yo no soy guapo, yo no me siento feo, me siento un ser humano normal que ama, exactamente, me siento bien conmigo mismo. No necesito operaciones, no necesito quitarme mis pedacitos de gordito que tengo, no, al contrario, así soy feliz. Lo que tenemos que hacer es llevar una buena alimentación, hacer ejercicios, salir a caminar, correr, nadar, trotar, subir la montaña, bajar la montaña por los senderos que están condicionados. Pero querer ser más bello de lo que hoy soy, pues no creo poderlo lograr. Pero ahí están las consecuencias, y aparte nos pongamos en manos expertas, de verdaderos doctores que estudian, no de los que compran el certificado en Santo Domingo. Ahí están las consecuencias. Pero ojalá y la Fiscalía General del Estado actúe pronto y detengan a este doctor, que es Julio César Montesino Arrasate, y le quiten su licencia de doctor, porque él no debe de ser doctor. En verdad, el que haya muerto esta dama es fatal. ¿Por qué? Porque pues hubo una complicación, una trombosis, y hoy ella ya no está. Se destruyen dos familias, se destruye la vida del doctor Julio César Montesino Arrasate, que le quiso hacer un bien, pero las cosas se salieron de control, y hoy esta persona, que es Madali N., quien era presidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales de Inmobiliarios, allá AMPI, en Tapachula. En nombre de todos los que laboramos en esta empresa y de la familia Toledo Coutinho, enviamos nuestro abrazo a toda la familia. Y aquí tenemos los números donde usted puede denunciar, que es 961-1160-164, 961-2256-504, y la línea directa, si usted quiere hablar en este momento para denunciar cualquier cosa, los teléfonos, aquí está el teléfono directo, 961-2641-722. Repito, 961-2641-722. Este es el programa Denuncia Pública, y aquí no se cobra por decir la verdad. Aquí seguimos denunciando a todos aquellos ratas, bandidos y lacras que todavía tenemos en esta sociedad. Vamos a un corte, yo regreso con más denuncia. No se deje y sigamos denunciando. Buen día. Economía y mercados. Objetividad,
Inteligencia productiva. Análisis socioeconómico. Martes y jueves, por Diario de Chiapas. Distinta de ver y escuchar noticias. Un equipo de profesionales generando la noticia en tiempo real. Chiapas a Diario. Todas las voces, todos los rostros. Más gas, siempre seguro y a tiempo. Las noticias, las historias y las denuncias están en la calle. Y Felipe Alamilla las hace visibles. Denuncia Pública, un espacio abierto para que su voz tenga eco y su denuncia sea escuchada. Denunciar es un derecho y una obligación. ¡No se deje! Las noticias impactan, sorprenden, fluyen rápidamente. Desde temprano, siempre en busca de la verdad. AM Diario. Noticias cercanas a la gente. AM Diario. Gracias, gracias por estar con nosotros. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo desde el Centro de Operaciones de la Torre Digital del Diario de Chiapas, enlazados con la 97.7 FM, la radio del diario. Saludo a mis amigos taxistas, a mis amigos de las combis. Por favor, manejen con cuidado, hermanos queridos. Les recuerdo que el tesoro más grande que llevan ahí es la familia de todos los chiapanecos, de todos los mexicanos. Seamos respetuosos, queramos a nuestra gente, no peleamos, no se peleen por ganarse el pasaje. Todos, para todos, sale el sol. Dios nos da a todos un pedacito de lo que merecemos. Así que sigamos pidiéndole a Dios. Les recuerdo que el Dios que ustedes buscan es el mismo Dios que busca Felipe Alamilla. Y saludo con mucho gusto a Pepe Zabaleta. Pepito, como siempre, mi cariño para ti. Y Diego Morales Coutinho, que nos está viendo ahí, escuchando a través de lo que es la 97.7 FM. También saludo a mi gran amiga Migdalia Gómez Liévano. Saludo, licenciado, desde la colonia Santa Ana. Recuerdos tristes que nunca se olvidan, es la edad de uno de mis hijos. Sabes que te queremos mucho, Migdalia Gómez Liévano, como siempre, mi cariño. Tú eres una persona que ayudas mucho a la sociedad y sobre todo a los adultos mayores. Sabes que te quiero mucho. Hay que seguir pidiéndole a Dios que estemos felices. Te recuerdo que en la vida todo pasa porque hay un Dios que todo lo maneja como Él quiere y nos debemos a Él. Así que yo te pido, por favor, mucha tranquilidad. Vamos, y también saludo a Manuel Narcía. Manuel Narcía, gracias por estarnos viendo y escuchando. También al arquitecto Gregorio Apan, Lázaro Montoya, Jerónimo Pérez, Cristóbal Moisés Fernández Ruiz, Rolando Gómez, hasta San Cristóbal de las Casas. Amigos de San Cristóbal, gracias por estarnos viendo y sintonizando por la 97.7. Y también saludo a Daniel Roque, César Daniel Ruiz y José Antonio Báez Ranero, allá de Villahermosa, Tabasco.
Él es José Antonio Báez Ranero, es un juareño de mucho corazón. Y también a nuestro gran amigo Marco Esteban Roblero Salas y al mejor doctor de corazón, que es José Luis Soto de La Torre, y también a mi amigo Marco Antonio Besares Escobar, allá de Villaflores, y para allá, para Cuernavaca, también saludo a Rosa Alamilla, y en Jiquipilas, Juan Antonio Farrera. Vámonos, y nos llega la siguiente denuncia, la misiva dice así: muy buenos días, licenciado Felipe Alamilla, quisiera denunciar a este señor que se hace pasar por tapicero y queda mal. Tapicería Acuario, ubicada en la Cuarto Poniente, entre octava y novena norte del Niño de Atocha. Esto es aquí en esta capital. En fechas pasadas, del año pasado, el mes de septiembre, para ser exacto, dice: fui a realizar un pedido de unos cojines y me atendió la esposa de este señor, que por cierto, muy, pero muy mala atención. Pero no le hice mucho caso. Al principio me cobraría 3,000 pesos. Y le di un anticipo de 1,500. Después, por problemas económicos, no pude ir a liquidarlo hasta diciembre, que me presenté y el señor no estaba en su local. Le hice llamadas, mandé mensajes y solo me posponía la entrega para el día siguiente. Y así jamás me entregó el producto. La señora, muy grosera, me contestaba y me decía que no estaba, que dejara de molestarlos, que le hiciera como quisiera y que no me entregaría nada. Esto pasa, esta tapicería, tenga mucho cuidado, es Acuario, ubicada en la Cuarta Poniente, entre octava y novena norte, ahí donde está el Niño de Atocha. Ojalá y este señor de esta tapicería atienda bien a su cliente para que no lo sigan denunciando. Porque hay que hacer las cosas bien, señor, de la tapicería Acuario, porque hay que atender bien a la clientela, porque la situación es muy difícil. Así que, señora, su denuncia ha sido pasada y este programa es para eso, para que todos denuncien y no nos quedemos con los brazos cruzados, porque hay mucha gente que es muy maliciosa. Y todo aquel que le haga algo, para eso hay las instancias, que es la Fiscalía General del Estado o el área que corresponda. Y vámonos, al reportaje de la semana con nuestro compañero Ainer González. Esto es Horario de Verano. Pese a los intentos legislativos de revertirse en Chiapas, el uso de horario cambiará durante la madrugada del próximo domingo 3 de abril y se espera que los efectos por esta decisión de Estado sean múltiples. Tras 26 años de vivir con dos horarios en un mismo año, las propuestas de reformas a la ley de sistema de horarios en los Estados Unidos mexicanos para revertir el horario de verano que se aplica en Chiapas se han estancado por falta de acuerdos en la Cámara de Diputados, el único organismo facultado para desechar la decisión decretada en México desde el 4 de enero de 1996. Aunque sea una estrategia para el ahorro energético, adelantar o atrasar el horario afecta la salud mental, que incluye el bienestar emocional, psicológico y social de una persona, señala el médico James Gómez Montes. Para un trabajador, estudiante o cualquier otra persona que esté acostumbrado a poner su alarma en la madrugada, esta modificación en la hora rompe con el estilo de vida, porque afecta de manera psicológica, aunque en cuestiones de salud, este cambio es mínimo. El adaptarse a un nuevo horario, se rompe el ciclo circadiano del ser humano, que finalmente no afecta tanto a la salud, y aunque psicológicamente puede llegar a afectarte un poquito, pero no hay cambios en la salud por el cambio de horario. Lo único que se gana con esto es el ahorro energético, expone Gómez Montes, porque en otras cuestiones no, nada más altera el día a día de la sociedad. En la parte económica, que es lo que el gobierno federal ve, es donde se puede ver que hay ciertos cambios. ¿Por qué es esto? Porque si tú ves tu recibo de luz personal, te va a disminuir 3 a 5 centavos. Pero 3 a 5 centavos por millones de viviendas que tiene el país,
Eso significa una buena cantidad de dinero que ingresa al gobierno federal. Finalmente, más que otra cosa, esa es la finalidad del cambio de horario. Para que una persona se desacostumbre al horario del cual migra, el periodo de adaptación al nuevo va de 3 días a una semana, dependiendo de la salud de cada persona. Destaca un estudio publicado por la Clínica de Trastornos del Sueño de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. El médico Ulises Jiménez Correa, responsable de este estudio, expone que no se pueden pasar por alto algunos efectos adversos que el cambio de horario y los tiempos de exposición a la luz ambiental provocan en el organismo. Las principales repercusiones con el horario de verano son síntomas de mala calidad del sueño, somnolencia y cansancio, aunque se ha observado principalmente en pacientes con trastornos del sueño, como quienes sufren de insomnio, trabajan de noche o tienen rotación de turnos. Así, con cada cambio de horario, sea de verano o de invierno, las personas pueden experimentar dificultades en su adaptación. Pero para mitigar esto, en la medida de lo posible, los especialistas recomiendan cambiar la alimentación días antes del ajuste del horario, para que el reloj circadiano capte estas señales y le sea más fácil la transición. Pero que lo ideal para descansar es quedarse completamente a oscuras. Esto ayuda al organismo a entender que es hora de dormir. En enero de 2019, la Comisión Permanente del Congreso de Chiapas exhortó a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que dentro de sus atribuciones reformen la Ley de Sistema de Horarios en los Estados Unidos Mexicanos para revertir el horario de verano que se aplica en Chiapas. Porque no ofrece ningún tipo de protección al ingreso familiar, los diputados expusieron en ese entonces que tras más de 20 años de su aplicación era necesario exigir la eliminación de esta acción que beneficia únicamente a los grupos hegemónicos del país. Con información de Ainer González, Diario TV Multimedia. Pues ahí tiene lo que nos acaba de comentar en su reportaje Ainer González, y en realidad el horario de verano yo creo que pues en nada nos beneficia, porque pues la luz sigue llegando más cara y en realidad es algo que afecta a nuestro organismo, porque en realidad a mí me descontrola, me tengo que ir adaptando. La semana que viene, este sábado, hay que adelantar una hora el reloj para ya amanecer en domingo y empezarse a ir adaptando al nuevo horario de verano. Ojalá y este tipo de politiquerías, porque son politiquerías que no benefician a nadie, ya las debe de quitar. Fue algo en lo que se comprometió el presidente de la República a quitar. Vamos a ver si en estos 3 años que todavía le quedan logra hacer este cambio. Y vámonos, ¿y qué cree? Seguimos teniendo problemas aquí en Chiapas. 2 jóvenes comerciantes originarios del estado de Veracruz desaparecen en el tramo Chamit. Hermanos chiapanecos, dice, queremos solicitar su apoyo para poder localizar a 2 personas. Marlon Orlando García y Zap Rivera, son originarios del estado de Veracruz. Ellos se dedican a comprar limón en el ejido Flor de Mayo. La última vez que tuvimos la comunicación con ellos fue el día de ayer, dice, a las 2 de la tarde. Se encontraban en el ejido Nuevo Villaflores, iban a salir con rumbo a Comitán, viajaban en un vehículo marca Toyota tipo Yaris, color azul, eléctrico, con placas del estado de Veracruz. Si tienen alguna información, queridos amigos de aquí de Chiapas, por favor, yo sí quiero que nos ayuden a localizar a estos 2 jóvenes, y los que tengan alguna información, favor de llamar a los teléfonos 232-120-704 o al 232-118-1992. Yo voy a un corte y regreso con ustedes. No le cambien, porque esto es Denuncia Pública. No se deje y hay que seguir denunciando. Buen día.
97.7. La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde Libramiento Surponiente 1999. Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo 961-612-2860. En el Diario de Chiapas nos importas tú. Para nosotros tu bienestar es nuestro bienestar. Tu salud es primero. Conciencia Médica por el Diario de Chiapas. Pierdan su programa Beauty Tips by L'Oréal en punto de las 6 de la tarde a través de todas las plataformas del Diario de Chiapas Televisión. Les tenemos magníficas sorpresas para consentirlos. Más cerca de ti. Las noticias ahora están más cerca de ti. Toda la información que necesitas. Deportes, política, nacional e internacional, sociales y mucho más. Diario de Chiapas. Búscanos en nuestra versión impresa en los puntos de venta por toda la ciudad. Diario de Chiapas. La verdad impresa. Soy Carlos Z. Cadena y los estoy invitando para que cada miércoles a las 12 del día nos siga a través desde la Torre Digital de Diario de Chiapas en este interesante programa Z Digital, análisis político y entrevistas. Cada miércoles a las 12 del día, Z Digital. Gracias, gracias, muy amable. Hoy es un honor tener a este gran amigo, porque es mi gran amigo, que es Mario Vega Román. Siempre le digo cuando desayunamos o me invita a comer, le digo que es una biblioteca ambulante, porque es un hombre que vieran qué no tiene en su casa y sobre todo tiene una joya que es, tienes muchas fotos. Mario, bienvenido. Buenos días, Felipe. Sabes que te quiero mucho y eres uno de los grandes de Tuxtla que yo aprecio mucho porque pues tú eres un gran empresario de aquí. ¿Quién no te recuerda? Dime. ¿Quién no te conoce? ¿Quién no conoce a Mario? Bueno, gracias por estar en tu programa, por la invitación y con mucho gusto aquí estamos. Esperamos que lo hagamos muy ameno con la finalidad de poder dar a conocer nuestro querido Tuxtla. ¿Qué te parece el Tuxtla del ayer que era hermoso? No digo que ahorita no sea hermoso, lo que pasa que ya han pasado muchísimos años desde que éramos chavos, ¿te acuerdas? Y teníamos ese parque central hermoso. Pero coméntanos, ¿qué nos vas a hablar del Tuxtla del ayer? Bueno, Tuxtla, hay mucho que hablar, no sé, pero desgraciadamente Tuxtla tuvo una identidad muy propia, una arquitectura muy propia y desgraciadamente, pues estuvo en algunos momentos su gran florecimiento de las bellezas arquitectónicas y sus bellas mujeres también, ¿no? De la cual pues nos recordamos mucho del Parque Central de allá de 1970, voy a decirlo, de las cuales pues andábamos de novios, sí, ¿no? La fuente de soda, ¿te acuerdas? Todo eso que había sí, antes. La equitativa, sí, ¿no? Y la verdad, tiene tanta cultura arquitectónica, histórica, nuestro querido Tuxtla, que desgraciadamente
a través del paso de los años, pues los jóvenes tuxtlecos, voy a decirlo, las nuevas generaciones, no conocen de ese Tuxtla que tuvo ese gran desarrollo con la finalidad de poder tener los sueños, de del salir del cine Alameda, voy a decir los nombres, ¿no? El sí. Cine Alameda, ya sea del matiné, ya sea la tarde de los domingos. Que era un lujo ese cine, acuérdate. Ah, por supuesto. ¿Quién no se enamoró ahí en el cine Alameda, ¿no? Así es. ¿No? Entonces, pues salíamos al parque, de la cual pues tenía dos sentidos. El sentido de la derecha, voy a decirlo, estaban circulando las bellas damas, y el sentido izquierda, pues estábamos íbamos los caballeros. Así, íbamos y los íbamos encontrando y adiós. Adiós. Y adiós. Y al ratito, pues ya estábamos pegados ahí platicando con las damas. Y la mamá viéndonos así de frente, ¿no? Pues sí. Bueno, y qué pensar también de la banda de música, así que era un gran agasajo, ¿no? Motivador musical, sí. De estarlo escuchando. Siempre eran los jueves, sí. Y los domingos, ¿no? Era la Poli, ¿te acuerdas? Era la banda. No, la banda musical del estado. Era la sí, banda. Era, sí, ¿verdad? Sí. Ya sí. Posteriormente, cuando llega don Patrocinio, hace el parque de la Marimba. De la Marimba, sí. Pues ya forma la reseña diaria de que pidió al municipio que diario tocara la Marimba, de la cual se hicieron clubs, sí. Y estas años de pandemia no se ha podido realizar, pero ya va a regresar nuevamente la Marimba. Primeramente ya, Dios. Y ya era un ícono nacional de poder venir a Tuxtla y todas las noches poder ir a escuchar música de Marimba. Así, ¿no? Es. Mario, tenemos algunas fotos bellísimas que tú nos hiciste llegar por ahí para ver si nos las pueden ir. Mira, esta era una familia del Tuxtla de antes, mira. Bueno, esta precisamente tocó ahí en Veracruz, que llegó ese yate. Ah, yo pensé que era de... No, sí, no, perdón. Es un yate que estaba ahí. Ah, perdón. Y qué no decir de las bodas en la catedral, ¿no? Sí, el arco de entrada en la zona oriente, ¿no? Precioso que por estar arco, la ¿no? gasolinera, no, sí, donde estaba la gasolinera, donde está la gasolinera Gamboa. Esto es los desfiles, ¿no? Sí. Que en este caso eran muy participativas. Los sindicatos de salubridad, las enfermeras. Pero estas fotos que tú nos mandaste, estas sí son de aquí, auténticamente. Ah, por supuesto, por supuesto. Además hubo una del barco, teatro, nada más. El teatro de la ciudad, sí. Francisco y Madero, ¿eh? Sí. Que tenía plateas todo de madera. Los periódicos, ¿cómo eran antes, verdad? Los periódicos eran unos pergaminos, ¿no? De la cual sí, te cubrían totalmente, ¿no? Sí. Esta fotografía, por decir, está en la finca La Gloria, que está en la salida de por donde está Aurrerá, lado sí. Poniente. Esto es el regimiento de los soldados que estaba exactamente donde fue el llano, que es el Parque 5 de Mayo. Y que nos recordan nuestras flores, esta bella fotografía que es propiamente la Prevo. Pero surgió o sirvió de varios asentamientos ahí. Este es el Parque Madariaga, ¿no? Uno de los más famosos, ¿no? De los que fue la Quinta Norte y Quinta Oriente, si no me recuerdo. Este es el gobernador que ha de haber hecho un viaje hacia los altos de Chiapas, ¿no? Otra vez la fotografía. Otra vez la bueno, quería repetirse. Esta familia, me dijeron el nombre inclusive en algún momento, quién era la persona que está ahí, ¿verdad? El matrimonio que estaba ahí. Así es. Mario, pero en realidad Tuxtla ha venido de más a menos. Te digo por qué de más a menos, porque todo lo que tú me has mandado de fotografías bellísimas y aparte que me has enseñado, porque hemos platicado, hay lugares... Yo creo que se dedicaron algunos gobiernos a destruir a Tuxtla,
porque en realidad digo, todo eso lo tuviéramos ahorita, fuéramos un San Cristóbal en chiquito, ¿no lo crees? Totalmente. ¿Tuviéramos más turismo? Bueno, por supuesto, ¿por qué razón? Tuvimos, me recuerdo ahorita la cárcel, ¿no? La cárcel que estaba al lado poniente. Preciosa la cárcel. Sí, es toda la piedra, ¿no? Era un fuerte propiamente la arquitectura que estaba enfrente de lo que fue el Hotel Bonampak. El mismo Hotel Bonampak, ¿no? Claro, que desgraciadamente lo tiraron. Y de la cual, pues, le dieron paso a esa nueva arquitectura. Que la modernidad, que se llama, ¿no? La modernidad en tiempo, tengo que decirlo el nombre, de don Juan Sabines, ¿no? Tiraron esa cárcel para hacer un edificio que desgraciadamente, arquitectónicamente y sus... Es horrible. No, sencillamente ya está no funcional. Fracturado. Y para ubicarlos precisamente donde es, donde está la cabeza maya. ¿No? La cabeza la que destruyen, la vuelven a armar. Ahí hay una señora que se dedica a armar esa destrucción que acaban de hacer estas damas y que en realidad esa cabeza, yo creo que para que deje de sufrir, la deben de mandar a otro lado donde esté más resguardado. ¿Viste los boquetes que le hicieron? No, no. Es una grosería. Eso no se vale. Pero no estamos vale. Hablando del Tuxtla de antes. Pero ¿qué con no, Mario perdón, Vega. Perdón, ¿qué no decir de Palacio del Estado, Palacio Federal, que así se llamaba, que eran unas arquitecturas preciosas, bellísimas? Preciosas, ¿no? Era increíble que el Palacio del Estado, pues tenía su observatorio, ¿no? Entonces estaba enfrente propiamente del Parque Central, nuestro parque, yo le pediría en este caso al señor presidente municipal, que conjuntamente con el señor gobernador, nos devuelvan ese parque con la finalidad de poder tener una identidad que no la tenemos. ¿No? Aunque sea dos fuentes de soda que nos pongan ahorita, que ya estamos bastante grandecitos, bueno, para que vayamos a tomar, pero aunque sea un chocomil con plátano, decía un tío. No creo que podamos por la diabetes, ¿no? Sí. Bueno, eso sí. No, pero sí tenemos que luchar nuestra generación por la finalidad de que nos regresen ese parque, ese ícono de concentración social con la finalidad de poder identificarnos nuevamente con las nuevas generaciones, que desgraciadamente no tenemos un espacio, tanto la primera, segunda como cuarta, y ya no sé qué generación somos nosotros, pero... Pues, yo creo que somos la última generación ya, Mario. Pero te voy a decir una cosa, antes los jóvenes, bueno, yo digo, tú eres un poco mayor que un servidor, pero por ahí pasó? Nos vamos dando. ¿Qué pasó? Somos a ver, unos, que nos vean, unos, que a ver cómo unos, estamos. Unos añitos, unos 4 o 5 años, Mario. Pero te voy a decir una cosa, Mario. Antes nosotros los jóvenes y éramos más educados, éramos... imagínate cuando andábamos de novios en el parque con alguna dama tuxtleca o de Chiapa de Corzo que venían y todo eso. Agarrarle la mano a una dama en aquellos años, dime qué era. ¿Era un logro? No. No. O estaban las vendedoras de flores y comprabas una florecita y pasabas y se la dabas, ¿no? Ese romanticismo así hermoso, exactamente, ¿no? Y si lo aceptaba, pues ya cayó. Ya cayó. Decía, pero nos vemos aquí. Pero qué felicidad, qué larga se hacía la semana para volver al parque y ver a esa señorita que llegaba con su mamá. Lo fatal era, a mí me tocó que llegó una señorita con su papá. Ay, Dios, ya no podía uno hablar. No, porque o le jugabas la vuelta o medias vueltas cuando estabas en el parque. Oye, Mario, muy, muy interesante esta entrevista. Mario, vamos a un corte y regresamos con el Tuxtla de ayer. Es un gusto tenerte en tu casa. Muchas gracias. Vamos a un corte, esto es Denuncia Pública. Más gas, siempre seguro y a tiempo.
más cerca de ti. Las noticias ahora están más cerca de ti. Toda la información que necesitas. Deportes, política, nacional e internacional, sociales y mucho más. Diario de Chiapas. Búscanos en nuestra versión impresa en los puntos de venta por toda la ciudad. Diario de Chiapas. La verdad impresa. Torre BP Médica. Consultorios con el mejor modelo de servicios incluidos, con el mejor precio. ...200 espacios de estacionamiento, modernas instalaciones de vanguardia. Las mejores prestaciones de servicios. Ven y conócenos. Torre BP Médica. En Plaza Vía Park. Boulevard Belisario Domínguez, número 2116. En la zona dorada de Tuxtla Gutiérrez. Torre BP Médica. Economía y mercados. Objetividad. Inteligencia productiva. Análisis socioeconómico. Martes y jueves por Diario de Chiapas. Pierdan su programa Beauty Tips by L'Oréal en punto de las 6 de la tarde a través de todas las plataformas del Diario de Chiapas Televisión. Les tenemos magníficas sorpresas para consentirlos. Gracias por estar con nosotros y yo estoy feliz de tener a un gran hombre, de uno de los grandes de aquí de Chiapas y de la fotografía en todo el estado y reconocido a nivel nacional e internacional, como es nuestro amigo Mario Vega Román. ¿Quién no recuerda a Mario Vega Román con su famosa empresa Foto Claudia? ¿Es así o no es así? Efectivamente, es una empresa que sus ancestros son de 1963, fue cuando me inauguró como fotógrafo en Tapachula, ¿no? Así es. El rescate arqueológico de Izapa, después trasladan a Tuxtla Gutiérrez y aquí pues encontré el amor. Mi esposa, conjuntamente hicimos la empresa que todavía está activa, ¿no? Activa. Entonces pues ya estamos con aproximadamente 60 años, ¿no? De las cuales pues es un amor, como yo le dije en un momento, y perdón la expresión, yo le dije, oye, me decía mi esposa, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué tanto tiempo a la fotografía? Le digo, es que la fotografía es mi esposa y tú eres el amante porque tú te gastas el dinero que produce la fotografía. Muy bien, Mario Vega, ¿cuántos gobernadores pasaron por tus manos y qué te pedían en ese tiempo los gobernantes de este estado bello donde hoy vivimos? Bueno, iniciamos ya la actividad propiamente desde don Jorge de la Vega, sí, ¿no? De la cual, pues desafortunadamente, estuvo un año en Chiapas y después llegó Salomón González Blanco, sí. Después Juan Sabines. Con Juan Sabines hubo un boom porque fue los grandes desarrollos económicos ficticios que de lo que fue el petróleo, ¿no? Pero él también trajo esa palabra a todo Chiapas, México, ¿te acuerdas? Así era, ¿cómo es que decía? No. ¿Cómo es que decía? ¿Quién hechos, no palabras. Hechos, no palabras. Hechos, no palabras. ¿Quién sacó lo de todo Chiapas es México? ¿Hubo un eslogan? Eso lo hizo el doctor Manuel Velasco Suárez. Ah, bueno, Velasco Entonces, Suárez. Que era bueno. El emporio, la reserva nacional que tenía, sí, México, ¿no? En todos los aspectos. Pero Don Juan vino
perdón por la expresión, a destruir Tuxtla, acabar de destruir. Empezó con Velasco Suárez, que empezaron a tirar los palacios, ¿no? Tanto sí. el federal como el estatal, y él se fue a refugiar en el palacio que estaba recién hecho, mientras construían el palacio actual. Y vino don Juan y dijo, no, pues, lo que requerimos acá, pues aquí se ve una gran, hermosa plaza que podemos hacer. Y eran los momentos grandes de las concentraciones de los ciudadanos que venían a ofrecer su apoyo al presidente. Sí. Y hizo esa gran plaza que tenemos, el gran sartén negro que yo le llamo, porque es un sartén. Está horrible ahorita, y ¿no? Mario Ramón Beteta, conjuntamente con don Juan, salieron al balcón del palacio, iba a ser inaugurado, y yo estaba ahí tomando algunas fotografías, y le dice estas palabras: oye, Juan, eres un hijo de tantas madres que te animaste a hacer esta gran plaza, ¿no? Y dice don Juan, espérate, lo vamos a llenar toda de gente, porque iba a llegar López Portillo. Dice, oye, esta plaza está más grande que la macroplaza de Monterrey. Pero lo que le faltó decir, que la macroplaza de Monterrey es bella, tiene arquitectura, tiene elementos arquitectónicos, elementos de convivencia. Nuestra plaza ya ni siquiera... ¿Dónde quedaron las bancas? ¿Dónde están los kioscos? ¿Qué ranchos bueno, fueron a parar fíjate, esos fíjate kioscos? Que el kiosco que estaba ahí con don Juan fue hecho en Tlaxcala, ¿no? Y tenía el desarrollo en la parte superior, el desarrollo histórico de Tuxtla, ¿no? Entonces, cuando Juan Sabines Hijo hizo nuevamente la reconstrucción, pues, ¿dónde quedó ese kiosco? Quién sabe, ¿no? Pero tenía un gran elemento mundial ese parque. Era el único parque a nivel mundial que fue hecho de mármol. El piso era mármol. Así es. ¿No? ¿Dónde quedó esas 30 mil metros cuadrados de mármol, de la cual el mármol, por más usado que esté, se vuelve a pulir y vuelve a agarrar vida? Pero quién sabe de dónde está, ¿no? Pero ¿a qué rancho fue a pagar ahora? Bueno, han de haber pavimentado algún rancho, ¿no? Pero así es. Tuxtla Gutiérrez, fíjate que su gran, voy a decir, recuerdos que están comentando, que quieren recuerdos, allá en el año 1957, la avenida central era de piedra. Sí. ¿No? Era de piedra. Era hermosa. Bueno, era totalmente... ¿Colonial, pues? Muy, no, era muy local, Tuxtla. De nosotros. De la cual, sí, los postes eran de madera y los focos eran tal vez de 40 watts con una laminita, voy a decirlo, que esparcía esa luz. Pero llegó el momento de levantar esa calle de Avenida Central, de las piedras, ¿no? Y de la cual, pues, para ponerle chapapote, petrolizarlo. Entonces, éramos tan niños, voy a decirlo, 10 años, no empiecen a hacer cuentas de mi edad, pero, ¿sí? Pero mira, eran que llegaron los camiones volteos a tirar grava, tirar arena y todo, y eran nuestras formas de jugar, ¿no? Y ya llegábamos a las 7 de la noche a la casa, íbamos a tomar el té de limón con tu galleta de animalito. Sí, y te decían. Te mandaban a bañar en ese momento. No, que bañar así, te ibas a acostar con las patas todas encaladas. ¿No? Era la belleza de Tuxtla, ¿no? Lógico, pues todo tiene que ir progresando. Y nuestra capital, ojalá, porque desgraciadamente Tuxtla Gutiérrez es una gran ciudad, el tuxtleco es una gran, pero gran persona, muy sociable, muy abierto, pero es necesario que se arbole Tuxtla Gutiérrez.
Es uno de los capitales más... ¿Qué recuerdos, ¿Qué recuerdos te quedan, Mario, del Tuxtla de antes? A ver si nos pueden poner las fotografías que nos mandó Mario, por favor. Ahí van las fotografías, Mario, nuevamente. Seguimos con el barco, ¿eh? Seguimos con el barco. Ese barco ya no lo pongan porque es de Veracruz, dice. No, Mario. Llegó un yate ahí a Veracruz. Es un yate, ¿verdad? De esos años. Pero la belleza de la mujer chiapaneca es hermosa desde siempre. Mira, esta es una boda que se realizaba más o menos así, era en 1965-70, ¿no? De sí. La cual, pues, eran las damas que entraban y al final, pues, seguía siendo la novia con el papá y sí, pero novio. Yo te preguntaba, Mario, los recuerdos que tienes del Tuxtla de antes, ¿qué se quedó fijo en tu memoria? Bueno, queda muy seriamente el centro de Tuxtla, ¿no? La sí. convivencia social que había. Sí. Por supuesto, mi escuela, Juan Benavides, ¿no? Hermosa y bella. Sí, era bella, era muy chiquitilla, pero eran las que nos formaron, ¿no? Las que nos dieron moral, grandes nos dieron maestros, éticos, ¿sabes? Grandes maestros, maestro Raúl Albores, ¿no? Sí. Bueno, pero quiero decirte que había esa gran convivencia de nosotros como niños. Así es. ¿No? Como jóvenes, ¿no? Y ya después tuvimos que marchar en algún momento muchos amigos. Así es. Mario Vega, Román, yo te agradezco. Mira, el tiempo es... Pero tenemos muchas historias. Yo te agradezco mucho el que me hayas aceptado estar conmigo en esta mañana de lunes, en este tu programa y en esta tu casa, que es la Torre Digital del Diario de Chiapas y aquí en Denuncia Pública. Fíjate que... Tu mensaje final, ¿cuál es? A mi llegada, de verdad, me quedé muy impresionado de la torre sí. del diario, ¿no? Y me recuerdo, me vino a mi memoria Jorge Toledo, ¿no? Sí, nuestro hermano. Excelente amigo, y qué no decir de Gerardo, Raimundo. Rogelio. Que se han dedicado a la industria periodística de la comunicación, y yo sí quiero mandar un respetuoso saludo a ellos, porque tanta mano de obra que están generando también, tanta comunicación, y muchas felicidades a ellos. Mario Vega Román, un empresario y un gran hombre, sabes que te quiero mucho, y nos vemos próximamente. No nos despedimos, porque vas a volver. Con todo gusto. Ya quedaste comprometido, sí, ¿eh? Sí, estamos. Mario, te quiero mucho. Gracias, que Dios te bendiga. Un abrazo para toda tu familia. Esta gracias. Fue la entrevista con un gran empresario y sobre todo uno de los grandes de la fotografía en Chiapas, que es mi amigo Mario Vega Román. Yo los espero el próximo miércoles 10 de la mañana en una emisión más de lo que es Denuncia Pública. Yo apago la luz de la esperanza en la Torre Digital del Diario de Chiapas y la dejo prendida en el corazón de todos los mexicanos. Que Dios bendiga a Tuxtla, que Dios bendiga a Chiapas, que Dios bendiga a México, que Dios bendiga al mundo. Les recuerdo algo, hay que seguir queriendo a la familia porque es la roca donde descansamos todos los seres humanos. Cuando la familia se pierde todo el tesoro grande que Dios nos dio. Y como siempre les digo, no se deje y denuncie. Buen día, los quiero a todos. Feliz inicio de semana. Editorial de Diario de Chiapas. 40 años de la erupción del volcán Chichonal. Hoy lunes se cumplen 40 años de la erupción del volcán Chichonal. Sí, en 1981 Chiapas era noticia internacional debido a que el coloso despertó. La historia no acaba de enmarcar cuántos murieron porque se resistieron a dejar sus tierras, sus animales, pero sobre todo porque tenían la esperanza las humarolas y los temblores que producía la tierra acabaran en cualquier momento. Alrededor del volcán se acentuaban cientos de familias zoques. Francisco León y Chapultenango son los dos municipios donde se localiza el volcán, también conocido como el Chichón. Se ubica a 1060 metros de altura. Aquella noche del 28 de marzo de 1982 despertó, pero con mucha furia. Las crónicas que se tienen en las hemerotecas señalan que la primera explosión provocó un cráter de 350
50 y 180 metros, casi el doble de lo que comprenden las medidas de un campo de fútbol. ¿Se imaginan el estruendo que provocó? Una columna de humo y cenizas que alcanzaron los 27 kilómetros de altura, lo que significa la distancia entre Tuxtla Gutiérrez y la ciudad de Chiapa de Corzo. Y el hecho, nada inusual, oscureció el cielo en aquella zona por casi un día. Muchos de los niños, adolescentes y jóvenes de aquella fecha hoy pueden recordar con avidez cómo la naturaleza se encaprichaba y les mandaba un mensaje que hoy está claro que en la vida, ante este tipo de fenómenos naturales, no somos nada, apenas una insignificancia viviente ante la incapacidad para reaccionar positivamente. Decimos muchas de estas personas que hoy son hombres adultos y que incluso vivían en otras latitudes como Tabasco y Veracruz, fueron testigos de cómo el cielo se ensombrecía por la ceniza que expiraba el volcán. No nos imaginamos lo que vivieron los pobladores en aquella histórica ocasión. Muchos muertos por resistirse a abandonar sus hogares o por regresar a ver sus pertenencias, sus animales, que eran su única forma de vida, como lo es hoy en miles de hogares del territorio chiapaneco. Al echar una ojeada a lo que está escrito en libros, periódicos y documentales, vemos que registran escenarios de desolación, todo cubierto por cenizas y rocas que expulsó el coloso. Y frente a esta desgracia que forma parte de los caprichos de la naturaleza en pleno siglo XXI, tenemos escenarios de desolación y muerte, pero estos provocados por la irracionalidad del hombre. Solo vean las ciudades destrozadas y desoladas en Ucrania por el conflicto bélico que tiene con Rusia. Sobre ello, no hay un punto de comparación porque de principio a fin, duele más que mentes enfermas de poder y tengan un lugar en la historia, terminen asesinando vidas humanas. Por ello, es sano recordar este momento que marcó la vida de Chiapas. Afortunadamente, se mantienen estudios avanzados para intentar saber la condición de vida de los volcanes. En esta entidad se tiene, aparte del Chichonal, al Tacaná, que se ubica en la línea fronteriza con Guatemala. Cantidad de expediciones de estudiosos visitan el coloso que muestra calma. Ya no se escuchan sus rugidos ni movimientos subterráneos, que para la gente había pasado a formar parte de su vida cotidiana y que desde el año 1930 ya se había dado a conocer. Hoy, familias sobrevivientes de aquella desgracia recordarán los acontecimientos donde, si bien solo se documentó la muerte de 22 personas, las mismas personas que buscaron refugio en municipios aledaños hablan de más de 2,000 y son los que se asentaban en los alrededores del coloso y que no pudieron salir a tiempo. Para Chiapas y otras entidades donde se localizan volcanes que están durmiendo por el momento, debe tenerse claro que no hay que confiarse, pues su despertar es imprescindible. Los registros oficiales citan que son 566 volcanes en el territorio mexicano. No los invoquemos. Editorial.